tocaron temas muy principales como llegar al cambio, qué disposición tenemos, una mejora en los procesos y optimización para prestar un mejor servicio a todos nuestros usuarios y clientes que hacen parte de nuestro servicio. Lo más importante fue que pudimos expresar como, digamos, los temores que tenemos, pero también aportamos ideas como de lo que podemos tratar de mejorar para continuar con nuestra arquitectura organizacional. El hecho de tener aquí a nuestro jefe trayéndonos la información de primera mano del rumbo pues, que tiene la compañía con los nuevos retos pues, que se han propuesto, que nos hagan partícipes de nuestros nuevos roles, de cómo podemos aportar para que se saquen adelante todos estos nuevos proyectos. Es realmente muy valioso que nos tengan en cuenta. El mensaje número uno que se me queda con todo esto es flexibilidad y adaptación al cambio. Si no cambiamos esa rigurosidad con la que trabajamos hoy en día, no vamos a ser capaces de adaptarnos al mercado ni a las necesidades de los clientes. Agradecemos pues enterarnos de primera mano de en qué vamos, ¿sí? Y también de que nos hagan ver y entender e identificar nuestro lugar en este proyecto para poder pues, aportar nuestro grano de arena. Vamos entendiendo y conociendo la dinámica de todo el proceso de la nueva estructura organizacional, porque también nos van enfocando y nos van generando ese sentido de pertenencia y esa conciencia de realmente los retos que la organización está enfrentando y cómo nosotros desde los roles que vamos desempeñando podemos aportar a que esos retos se puedan dar de una manera exitosa. Es interesante saber de que la compañía nos tiene en cuenta precisamente para conocer las opiniones y traerlas desde allá hasta la empresa para poder desarrollar nuevas estrategias o dar nuevas soluciones y mejorar el enfoque de la compañía para que sea mucho más eficaz y eficiente.